Entonces les comentaba la información que voy a presentar aquí sobre el desarrollo de IPv6 en Latinoamérica, la pueden encontrar pública en el internet, entonces no es información solamente de Google, es información que encuentran de muchos lugares, mucha información la proveemos nosotros a través del sitio del World IPv6 Launch y a través de otro sitio donde compartimos las estadísticas. No sé si sepan del World IPv6 Day and then the World IPv6 Launch. Probablemente, a menos que hayan vivido en una cáscara de nuez, no saben de esto. Pero recientemente me enteré que había gente que no sabía que se acababa el IPv4, entonces es posible que haya gente que no sepa qué es el World IPv6 Launch and Day. Esto viene cuando los proveedores de contenido querían, o más bien cuando todo el mundo quería promover un poco el internet. Nadie quería ser el primero, ¿no? Porque, bueno, sabíamos que el IPv6 funcionaba bien, pero nadie quería ser el primer sitio que estuviera en IPv6 y de repente empezar a perder usuarios porque IPv6 no funcionaba bien. Entonces, a través del liderazgo de Internet Society, se hizo el World IPv6 Day. Esto fue en el 2011. Entonces, básicamente, varios proveedores de contenido, entre ellos Google, Yahoo, Facebook, dijeron, bueno, vamos todos los tres o todos los proveedores de contenido, vamos a poner IPv6 un día y vamos a ver cómo funciona. Y también hubo algunos proveedores de acceso como Comcast en Estados Unidos que dijeron, bueno, nosotros vamos a proveer el acceso a IPv6 de nuestros usuarios. Entonces, vamos a hacerle ese día, vamos a probar. Si algo pasa, bueno, lo peor que puede pasar es que durante un solo día, bueno, perdamos usuarios. Pero bueno, era un riesgo que se podía correr, al fin de cuentas no era tan riesgoso. No sé si saben lo que pasó ese día. No pasó nada, efectivamente, no pasó nada. El IPv6 funcionó perfectamente como todo el mundo suponía que iba a funcionar. Incluso algunos sitios decidieron dejar el IPv6 funcionando. Entonces hubo ya sitios que a partir de 2011, de junio de 2011, dejaron el IPv6 funcionando. Después dijeron, o este grupo de organizaciones, dijeron, bueno, ¿por qué no? Ya lo dejamos, ya que vimos que funcionaba, hay algunos que ya lo dejaron funcionando y sigue funcionando bien, ¿por qué no hacemos un día donde todos lo pongamos, lo prendamos y esto queda funcionando? Y así fue que ya le estoy dando todas las sorpresas, la están viendo. Así que fue que en el 2012, otra vez Facebook, Yahoo, Cisco, Google y otros proveedores de contenido, también proveedores de acceso como Comcast y algunas otras redes, decidieron que ese iba a ser el World IPv6 Launch. Y a partir del 2012, bueno, ya muchos sitios tienen el IPv6 habilitado por default, ¿no? Al día de hoy, ya Netflix y muchos otros más también ya lo tienen habilitado, ¿no? Entonces, se rompió un poco ese problema del huevo y la gallina, donde los proveedores de acceso decían, bueno, no ponemos IPv6 porque no hay contenido. Bueno, ese problema ya se resolvió, porque contenido ya hay en IPv6, ¿no? Entonces, como vamos a ver, bueno, si ustedes habilitan IPv6, prácticamente el tráfico va a fluir dentro de su red. Entonces, esa es un poco la historia del World IPv6 Launch. Van a ver que muchas de las estadísticas empiezan a tomar sentido y a tomar fuerza a partir del 2011 y después del 2012. Y bueno, la razón es precisamente esta. Ahora, ¿cómo podemos medir la adopción de IPv6? ¿No? Hacemos con el número de prefijos que se están anunciando en la tabla de ruteo, lo hacemos con los websites que tienen IPv6 habilitado, lo hacemos con el número de usuarios que tienen IPv6, con el tráfico. La verdad es que, al final de cuentas, ninguna de estas estadísticas por sí sola nos va a decir cuál es el nivel de adopción de un país o de una organización que tiene IPv6. Entonces, básicamente lo que hacemos, o lo que hacen algunos sitios, específicamente por el sitio de Cisco, del SysLab, es usar varias métricas, entre ellas, bueno, cuántos prefijos en un país se están anunciando hacia IPv6, cuántos sistemas autónomos de tránsito están soportando IPv6, cuántos proveedores de contenido en un país tienen ya registros cuádruple A, es decir, registros que apuntan un nombre a una dirección de IPv6,
y cuántos usuarios están accesando estos contenidos, ¿no? Entonces, cuando veamos estadísticas de adopción, siempre es bueno no solamente ver la de los usuarios, que es normalmente, nosotros en el caso de Google es la que medimos, porque son los usuarios la que podemos medir, ¿no? La medimos a través de nuestros servicios. Pero para realmente tener una buena idea de si, por ejemplo, Chile está avanzando en IPv6 o no, tenemos que ver no solamente los usuarios, tenemos también cuántos sitios web hay, cuántos sistemas autónomos de tránsito soportan IPv6, etc., ¿no? Entonces, es una serie de métricas que necesitamos ver para tener una imagen más clara de cómo estamos funcionando en IPv6. Eso es cómo ha avanzado el IPv6 a nivel mundial. Estamos alrededor del 5% ya. Si ven, antes del 2011 van a ver que la gráfica es un poco plana. O sea, no hay mucho crecimiento. A partir del 2011 vemos ahí que hay un pequeño crecimiento en el número de usuarios. Eso quiere decir, bueno, las redes empiezan a adoptar ya el acceso a IPv6 nativo hacia sus abonados. Los sitios web empiezan a soportar IPv6 también, lo cual hace que otras redes tengan una motivación mayor a implementar IPv6. A partir del 2011 es realmente cuando vemos el despliegue de IPv6. Y al día de hoy estamos alrededor de un 4.5%. Un 5% de usuarios, lo cual es bastante bueno. Entonces, este es como nuestro benchmark, ¿no? Nuestro punto de referencia es la adopción de IPv6 de usuarios a nivel mundial. Entonces, vamos a ver un poco cómo se ve Latinoamérica. Voy a abrir aquí una ventana del navegador. Vayamos a este sitio, es un sitio que tiene mucha información, yo la verdad se los recomiendo, sixlab.cisco.com. Vamos a ver aquí un pequeño mapita del mundo, vamos a ver un mapita de Latinoamérica y bueno, vamos a poder ver aquí algunos países. Vamos a América. Entonces, aquí vemos el mapa, entre más verde, quiere decir que tiene un mayor desarrollo de IPv6. Obviamente, inmediatamente empezamos a ver, bueno, cuáles son los países que tienen más adopción y menos adopción en Latinoamérica. Uno de los que tiene una adopción bastante alta es Perú. Aquí podemos ver las diferentes métricas que tiene. El 28.55% de los prefijos que se ven ya son de IPv6. El 53% de los sistemas autónomos de tránsito anuncian IPv6. El 49% de los proveedores de contenido, estos creo que lo toman del top 100 o del top 500, top 1000 de Alexa, entonces esos ya tienen algún registro cuádruple A, y el 8.34%, que es uno de los indicadores más fuertes, porque quiere decir que los ISPs en ese país ya están proveyendo acceso. En este caso, no son todos los ISPs, eso es solamente uno de los ISPs el que está proveyendo el acceso a IPv6. Luego podemos ir a Chile. Chile, como verán, el porcentaje es muchísimo más bajo. Sin embargo, en contenido no está tan mal. Prefijos, no hay la misma cantidad de prefijos en IPv que Ecuador. Otro país, Brasil es un caso interesante porque Brasil es un país enorme. Entonces, el tráfico de Brasil de IPv6 no es tan pequeño como uno se imaginara viendo el 0.08%. Pero Brasil es tan grande que el 0.08% significa algo. Sin embargo, al mismo tiempo de que es tan grande, es difícil que todos los ISPs tengan IPv6 y ese porcentaje sube. Entonces, a pesar de todo el esfuerzo que hace NIC-BR, que es un esfuerzo impresionante y muy loable, a veces no se ve aquí, ¿no? Entonces, no es que en Brasil no estén haciendo el esfuerzo, es que es difícil a veces que se vea el esfuerzo porque es un país bastante grande, ¿no? Pero Brasil está haciendo un gran esfuerzo en el desarrollo de IPv6 y es donde no podemos ver los números tan fríamente, ¿no? Si vemos los números fríamente, como que dice uno, bueno, Brasil no está haciendo nada. No, al contrario, está haciendo mucho, pero es difícil que se vea, ¿no? Entonces, hay que ver todo en diferentes perspectivas. Argentina, tenemos México, los países grandes. En el Caribe, Cuba es uno de los que tiene una mayor adopción. Y hacemos un zoom. Ustedes pueden hacer un zoom, pero van a ver que ya no hay muchos ejemplos de muchos países teniendo mucho desarrollo de IPv6. Si queremos comparar, nos podemos ir a Europa, por ejemplo. En Europa vamos a ver que hay un desarrollo bastante grande. Por ejemplo, Bélgica
Eslovenia también es otro país, de, si no me equivoco, ya es otro de los países que tiene un alto desarrollo de IPv6, que está arriba de los, en este caso, Bélgica, 26%. Entonces, es bastante alto. O sea, a nivel mundial, estamos hablando del 5%. Bélgica tiene el 26%. Grecia creo que es uno de los nuevos que acaba de aparecer con 483. Entonces, básicamente la idea es, bueno, Europa se está moviendo aceleradamente en el desarrollo de IPv6, Latinoamérica todavía no vemos que despliegue, o sea, no quiero ser el que trae las malas noticias, pero no vemos todavía que haya un push, a excepción de Perú y un poco de Ecuador. De hecho, olvidé mostrarles Ecuador. Ecuador es otro país interesante. Ecuador está subiendo rápidamente, está casi llegando al 1%. Hasta hace unos meses no tenía demasiado y de repente un par de ISPs están empezando a implementar IPv6 en sus redes y está empezando a crecer. Entonces, ese es un panorama un poco rápido de qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Y también tenemos algunos ejemplos de redes. De hecho, estos los encuentran también en el World IPv6 Launch, en el sitio. Si ustedes van aquí y ven en participantes, de hecho, usted debe ser la liga, van a ver las organizaciones que hay y el porcentaje de tráfico que ellos tienen en su red, o qué porcentaje del tráfico que tienen es IPv6. Entonces, en este caso no está ordenado por el mayor despliegue, pero podemos ver aquí algunos números de algunos ISPs en específico, ¿no? Comcast alrededor del 31.63%, AT&T el 24.99%. Si lo ordenamos de esta manera, vamos a ver que algunas organizaciones, algunas que están al principio son pequeñas, universidades sobre todo, tienen un alto porcentaje de IPv6, pero aquí es donde empezamos a ver que en Brasil se están haciendo buenas cosas, ¿no? Vemos ahí que un colegio, la fundación de parque tecnológico, casi el 82% de su tráfico es IPv6. Entonces, es bueno hacer a veces un zoom para ver qué es lo que está pasando dentro de cada país. Vemos aquí ya algunos ISPs que están con alto porcentaje de IPv6. Por aquí estaba también la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco, de México. Está el CEDIA de Ecuador también, ahí a la mitad, ese es está en Ecuador. Entonces ya empezamos a ver, hasta hace unos 6, 8 meses, un año, era más difícil ver organizaciones de Latinoamérica en este listado con un alto porcentaje, y bueno, ya los empezamos a ver. Ese es el desarrollo de IPv6, por ejemplo, de Telefónica en Perú. Entonces, ¿cómo ha ido creciendo, ¿no? ¿Cómo fue creciendo? Hay como momentos en los que supongo que Telefónica hace algún despliegue, empieza a instalar algunos puntos de acceso, sube el tráfico, luego se queda un poco fijo y luego vuelve a subir. Este es un ejemplo de crecimiento. Esta gráfica también la pueden ver públicamente en el sitio del World IPv6 Launch. Esta es información nuestra, y este es un ejemplo de una universidad en Latinoamérica. Entonces empieza poco a poco, estamos aquí, es el 55%, posiblemente aquí tenía el 3-4%, empiezan a hacer un despliegue, sube, luego empiezan a hacer un poco más y llegan casi hasta el 50% del tráfico, ¿no? Entonces, en el momento en que ustedes ponen IPv6 en su red, el tráfico de IPv6 va a fluir. Eso es algo que les aseguramos, ¿no? Ese es un ejemplo de otra universidad en Brasil. Este incluso tiene un sistema autónomo de 4 bytes, lo cual es bastante bueno. Y en este sí vemos que desde que hemos empezado a medir esto han tenido un alto nivel de IPv6. Ese es un pequeño ISP, creo que es en Brasil.
que soporta servicios de fibra al hogar. Y también empieza un poco, o sea, hay un momento en donde en el que habilitan IPv6 y el tráfico de IPv6 empieza a fluir, ¿no? Al día de hoy tienen ya casi el 12% más o menos del tráfico de IPv6. Y entre más empiecen a habilitar dentro de su red, más tráfico van a tener, ¿no? Entonces, el tráfico está allí, el contenido está allí, solo es cuestión de que ustedes lo habiliten en sus redes de acceso. Hay otras observaciones que llegué haciendo estas observaciones que vi cuando estábamos haciendo este análisis, es que a pesar de que países como México y Chile no tienen muchos usuarios de IPv6, tienen un interesante crecimiento en el contenido. Si ustedes ven las gráficas, si se van al sitio de Cisco y empiezan a ver las gráficas del crecimiento de contenido de estos países, van a ver que hay un crecimiento sostenido, o sea, no es una gráfica plana, sino es un crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, esto no se ve en otros países como Ecuador, por ejemplo, donde el crecimiento es mucho más bajo o la gráfica está plana, ¿no? Entonces, creo que México y Chile están haciendo algo interesante en la parte de contenido, no sé exactamente qué, pero están haciendo algo interesante. Y eso es muy interesante, esas son las proyecciones que hay sobre IPv6, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones a nivel global. Entonces se prevé que, por ejemplo, al final de 2015 tengamos cerca del 8% de tráfico de IPv6 a nivel global. Y lo interesante aquí es que podemos nosotros jugar un poco con ello y podemos ver cuáles serían las proyecciones. Por ejemplo, si estamos en Chile, preguntemos cuáles son las proyecciones para Chile. Entonces, como ven, no hay mucho tráfico de IPv6, entonces las proyecciones para Chile quizás no son muy, muy, muy exactas, porque no hay muchísimo tráfico y no hay demasiada información estadística para poder hacer. Pero vamos a ver, por ejemplo, Ecuador. Entonces, Ecuador, si sigue el crecimiento, de hecho, ven aquí el crecimiento de Ecuador, o sea, prácticamente no hay nada o hay muy poquito hasta antes de 2014. A la mitad de 2014 algo empieza a pasar o está pasando en Ecuador, de hecho, porque esa gráfica sigue creciendo. Entonces, si esto sigue creciendo igual, bueno, posiblemente lleguemos al 1.5% de IPv6 al final de 2015 en Ecuador. Veamos, no sé, ¿qué país quieren ver? ¿No quieren ver? ¿Uno más? Venezuela. Venezuela también es demasiado poquito todavía el tráfico para realmente tener una predicción buena, ¿no? Pero son los recursos que hay en el Internet para poder seguir un poco cómo se está desarrollando el IPv6. Y bueno, toda esta información es pública. Y la pueden ver, básicamente la puede accesar cualquier persona. Y creo que, esos son los recursos que tenemos. Está el SixLab de Cisco, están algunas estadísticas por allí de contenido, de prefijos, el tráfico o la información que tiene ISOC en su sitio web. El mismo en Google tenemos la información de IPv6. Y Appnic Labs también hace unas mediciones interesantes sobre el desarrollo de IPv6 a nivel global. Entonces, no quisiera darles un mal mensaje, a veces lo tengo que hacer. Nos falta todavía desarrollo de IPv6 en Latinoamérica. Hay muchos que están haciendo las cosas adecuadas y lo estamos viendo aquí porque está surgiendo el tráfico, pero también estamos viendo que la mayoría de los ISPs no está desarrollando IPv6 como debería de hacerse, ¿no? Entonces, hay que desarrollar un poco más de IPv6, hay que empujarlo, el IPv6, hay que hacer sus peerings, sus CDNs, todo que soporte IPv6, no solamente en el tránsito, sino también en los peerings, etcétera, ¿no? Entonces, pues le dejo la invitación de que sigamos trabajando en esto y, bueno, tratemos de llegar a un mejor porcentaje en el futuro cercano.